tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que usted puede ver todos los martes a las 23 horas aquí en el financiero Bloomberg TV. Y hoy tenemos de invitado en Entredichos a Miguel Ángel Osorio Chong, un hombre que ha sido diputado federal, fue secretario de gobierno y gobernador del estado de Hidalgo, actualmente es senador de la República y coordinador parlamentario del grupo del Partido Revolucionario Institucional. Falta mencionar que fue secretario de Gobernación. Miguel Ángel, bienvenido. René, qué gusto saludarte, saludar al auditorio con mucho gusto de poder platicar el día de hoy nuevamente contigo. ¿En qué estamos? Nada más y nada menos que al expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, lo señalan por posibles actos de corrupción y al presidente del partido le han abierto una carpeta también con el mismo motivo. ¿En qué está el PRI? Mira, independientemente de la circunstancia personal de cada uno de los señalados, me refiero al expresidente y al presidente del PRI, lo que sí me queda claro es que con este gobierno estamos en elecciones todos los días. Están todos los días preparándose para un proceso electoral, para poderse hacer de más votantes, de ver programas sociales, de ver acusaciones, de desviar la atención de los problemas graves que está viviendo el país. En eso es lo que sí nos debe de quedar claro, que es en lo que está el gobierno. Eso está el gobierno. Sí. ¿Y el PRI? Y me queda muy claro que estos señalamientos lastiman al PRI. Me refiero particularmente a los señalamientos de Alejandro Moreno, en el que, pues de mala manera, creo yo, de manera ilegal, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal lo están señalando, lo están acusando. ¿Qué he dicho del otro lado? Bueno, pues que salga a aclararlo, porque el tema es que han sido acusaciones, señalamientos, filtraciones, y no he visto todavía una aclaración con documentos de parte del presidente de mi partido, y por eso también he insistido en que debe de salir del partido, para no lastimar, para no llevar este desprestigio que están haciéndole a él, a nuestro instituto político. He dicho, sal, renuncia, deja pasar otra dirigencia para que pueda con mayor fortaleza hacer una alianza para el 23 y una alianza para el 24. Está diciendo, Alejandro Moreno debería de salir, uno, aclarar las acusaciones de las que es objeto, y dos, debería salir del partido para no arrastrar al partido en esa crisis. René, él mismo lo dijo. Cuando hubo señalamientos al inicio de este sexenio, al inicio de su mandato como presidente del PRI, cuando hubo señalamientos contra algún exfuncionario, él dijo que vayan y que se presenten, que lo resuelvan, que enfrenten todo un proceso. Bueno, hoy lo están señalando a él. Y mira de qué manera. Entonces lo que yo digo es, sal, renuncia, porque eres ni más ni menos que el presidente de mi partido, y los señalamientos y el desprestigio que te están haciendo, pues le está pegando a todo el instituto político. Ya perdimos 20 gobernaturas, 10 gobernábamos, ya perdimos muchísimas presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales. Bueno, yo creo que ya es suficiente, 21 y 22, y yo creo que sumado a eso, estos ataques, este desprestigio, pues él debe de poner su renuncia y con ello dar entrada a una nueva dirigencia. Ahora, en esto hay una paradoja, Miguel Ángel. En el 2018 sufren la derrota en la presidencia de la República y de algún modo los cuadros distinguidos como usted se desentienden del partido. Luego, en el 19 se desentienden de la elección interna del dirigente nacional del PRI. De hecho, renuncia José Narro y, naturalmente, bueno, ya no es militante tampoco esta Ivonne Ortega, y se desentienden del partido. Luego se desentienden de la asamblea, donde él modifica los estatutos y se fortalece, y hoy salen a decir, tras la derrota de este año, vete. ¿Cómo? ¿Por qué de pronto el olvido y de pronto la memoria? Bueno, de mi parte no. Y aquí sigo, y sigo dentro del Partido Revolucionario Institucional. Mira, yo ya había sido electo senador y coordinador del grupo parlamentario. Estábamos en un momento bien complicado dentro del PRI ante la sociedad. Lo seguimos estando de alguna manera. Y lo que yo llamaba era un pacto de unidad dentro del PRI para salir con una fortaleza ante una derrota como la que nos pusieron en el 18 a poder ganar
la confianza nuevamente de la ciudadanía. Entonces, yo consideré seguir como coordinador. Nunca habrás de tener una entrevista en la que yo dije voy a participar para la elección de dirigente del PRI, así que quedé en el Senado. Y desde ahí he tratado de apoyar en qué, en el fortalecimiento de mi partido, en qué, en hacer un buen trabajo legislativo, en evitar que se destruyan instituciones que le han servido a este país, en evitar nombramientos que lastiman el buen ejercicio de la función pública y otros muchos temas que desde el legislativo es mi tarea, me ha tocado enfrentar. A ver, vamos por partes. Dice que estaban en una situación muy complicada con la sociedad en el 18. ¿En qué situación estaban? No, bueno, te lo dije, seguimos de alguna manera en esa circunstancia, hemos perdido prácticamente todo, hemos perdido prácticamente todas las gobernaturas que teníamos en ese tiempo y ahora nos queda el reto del 23 con Estado de México y Coahuila y obviamente la del 24. Entonces, si venimos de perder todo, si venimos de falta de confianza de la ciudadanía, pero contamos con un 18%, dicho casi por todas las encuestas, entre el 15 y 18% de confianza de ciudadanos, aunque no hemos ganado territorios de poder, gobernaturas o presidencias municipales importantes, bueno, lo que yo digo es, tenemos que dejar que entre una nueva dirigencia fuerte, electa democráticamente y que permita entonces hacer una relación también fuerte con el PAN, con el PRD, para una alianza que se requiere para enfrentar al partido en el gobierno, ahora, al partido de Estado. Él ya les dijo, yo no me voy, yo fui electo, y si me deja, voy a proyectar lo que en particular dice sobre usted. Sí, cómo no. Lo que lamento mucho es que compañeros correligionarios jueguen el mismo destino que Morena y el gobierno, porque es la misma narrativa. Es la misma narrativa. Fíjate, ahora pareciera muchas veces que Ricardo Monreal salió más opositor a Morena que estos priistas que mencionamos. Imagínate nada más, ¿no? Entonces, hoy sí te quiero decir, desde aquí un saludo al gran Ricardo, pero te diría que ese es un tema que hemos comentado. Yo soy el presidente del PRI electo para el periodo estatutario que fui. Ahí estaré en el partido. Yo soy una gente comprometida, una gente que fue electa por la militancia. A mí no me puso ningún presidente de la República. Ahí está. Bicel, a mí no me puso ningún presidente de la República. No se va. ¿Usted tiene dudas de que se vaya en agosto de 2023? Sí, son dos temas. Uno, decides no irte cuando el PRI está nuevamente en una crisis, en donde hay señalamientos. Está bien. Quédate a cumplir para lo que fuiste electo, los 4 años. Se termina en agosto del 23. 18 de agosto. Bueno, 19. ¿Y por qué sale todo el mundo a decir que va a ser un proceso de alargamiento por 3 meses, que lo mete al proceso electoral federal, que la ley impide hacer elección de una dirigencia y que entonces puede llegar hasta el 24 a hacer todos los acuerdos del 24 cuando ya no le corresponden a esta dirigencia? Y además, lastimada como está. Entonces, lo que decimos es, está bien, quédate, pero demuestra tu espíritu democrático del que tanto alarde hace y llama a una elección anticipada de la dirigencia, esa dirigencia que sí va a tener facultades para hacer los acuerdos del 24. Quiero decir, si la ley dice, llama 3 meses antes a la elección de renovación de la dirigencia, llama 6 meses antes, llama 9 meses antes, que ya están sentados en la mesa. Se están poniendo de acuerdo, Ciudad de México, perdón, se están poniendo de acuerdo... Vamos a entrar Estado a ese capítulo. Están entrando de acuerdo al Estado de México, Coahuila, y lo quieren ligar a la elección del 24. Bueno, pues entonces tiene que estar la dirigencia que le va a tocar esos acuerdos. A ver, si lo entiendo bien, Miguel Ángel. Está usted diciendo que convoque a elecciones internas de renovación de la dirigencia en marzo de 2023. Y yo estoy diciendo que mucho más tiempo antes. O sea, ¿antes de marzo del 23? Sí, sí, tiene que ser antes. Para ¿cuándo es eso? He platicado con algunos de los que están en la mesa de la alianza y me dicen que quieren tomar acuerdos en enero, febrero, marzo, que van ligados al 24. Si esto está sucediendo y si él habla con la verdad, entonces debía de tener sentado en la misma mesa a la dirigencia que entrará en agosto del 23 y entonces tomar los acuerdos que le corresponden. Por eso
es que la elección pudiera ser a finales de este año, pudiera ser muy a principios del próximo año, elección democrática, abierta y democrática. Sería muy importante y que se siente junto a él, que los dos vayan tomando decisión. Se elija al próximo presidente del PRI a finales de este año, a más tardar principios del entrante. Él se queda hasta agosto, conforme a su mandato, pero va acompañado de aquel que lo va a suceder. Sí, ¿es así? Y que por ley le corresponden las decisiones del 24. Claro. Porque sí es bien importante. No creo que nadie estemos con los ojos tapados o no escuchando que se habla ya de acuerdos que van a pegar al 24. ¿Cuáles? Y yo estoy de acuerdo en ello. Yo soy el mayor promotor, ahorita, por cierto. Ya ves que hay señalamientos. Ahora, antes de pasar a esos acuerdos que se están ya estableciendo, él dice que resulta más opositor a Morena, Ricardo Monreal, que usted. Mira, de verdad su comparación es bastante poco seria. Recordar que yo he estado en contra de reformas que nos han propuesto desde la propia Guardia Nacional, que la quieren militarizar y nosotros no lo dejamos pasar, junto con mi grupo parlamentario y el bloque en el Senado de la República, que sí venía aprobado de la Cámara de Diputados del grupo parlamentario del PRI, por cierto. Y nosotros dijimos, así no. Y se hicieron modificaciones. Hoy está una Guardia Nacional que también siguen insistiendo en hacer mandos militares, pero nosotros creemos que esto no puede suceder, que no debe pasar en el mundo. Pero eso es punto aparte. Él se jacta de sentarse con el presidente de la República. Algo ya pasó que no se sientan, pero hasta hace 4 meses se jactaba y decía que él estaba muy cerca del gobierno y que estaba acordando con el gobierno y que podía resolver cosas con el gobierno. Él, yo no. Él decía que se sentaba con secretarias y secretarios del gobierno federal y que tenía acuerdos. Él, yo no. Y lo digo con mucha seriedad. ¿Qué pasó entonces, Miguel Ángel? Algo debió haber sucedido en esos acuerdos. ¿Qué pasó, parecer, no, pues, sobre la base de la experiencia? Si yo tuviera elementos, lo hablaría con mucha seriedad, no como él que señala cosas al aire. A mí no me pueden señalar ningún acuerdo, ni en lo oscurito ni abierto con el gobierno. Pero sobre la base de lo que dice, sería una ruptura fuerte donde... Ya él, bueno, él ya se considera no un político perseguido, él se considera un perseguido político. Sí, bueno, por eso es que es importante que salga a aclarar. ¿Cómo se definen estos perseguidos políticos? Cuando pruebas que lo que te están señalando es falso. Entonces te dicen, me están persiguiendo con esto que es hechizo, que lo están creando, formando, para acusarme porque me quieren fuera de mi partido, porque me quieren en la cárcel. Esos son los perseguidos políticos, las víctimas políticas. Creo que él no ha salido a decir, aclarar estos señalamientos que son bastante fuertes, por cierto, con empresarios, con medios de comunicación, con el propio gobierno, y dentro del PRI, la manipulación de las candidaturas, los apoyos, cómo se los quitaba, ponía de acuerdo a su gusto y conveniencia, o los nombramientos que se hicieron de manera unilateral. Todo eso tiene que salir a aclararlo. Ahora, usted no se ha destacado, veo en su carrera política, la diputación, la actual senaduría, la coordinación parlamentaria, la Secretaría de Gobierno allá en Hidalgo, la gubernatura de Hidalgo, pero no tuvo una destacada trayectoria partidista. Ahora, sin embargo, es el principal opositor, el más aguerrido opositor a la dirigencia de Alejandro Moreno. ¿Por qué ese giro? René, creo que sí te faltó que te hicieran de mayor información. Sabes que yo fui delegado en 2/3 partes de los municipios de mi estado, delegado del PRI, que participé en campañas, yo sí pegando propaganda y sí siendo coordinador a nivel manzana y sección. Y déjame darte un dato, fui el presidente del PRI más joven a nivel estado, más joven en mi entidad. O sea, mi carrera empezó por el partido, mi trabajo empezó en el partido. ¿Y por qué este repunte ahora? No, bueno, pues porque los encargos de gobierno no me permitían tener esa liga tan directa. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que en Hidalgo... No, pero lleva ya 4 años de senador de la República y este es el momento en el que se interesa por tratar de rescatar al PRI. Fíjate, te voy a dar un dato antes. En Hidalgo se llevó a cabo una asamblea nacional
Y me acuerdo que platicábamos mucho entre gobernadores y para el partido de cómo hacer una alianza, un acuerdo que nos permitiera ir en unidad. Y he referido mucho que Humberto Moreira tomó una decisión en ese tiempo y en acuerdo, sí, de que sería presidente del partido y no candidato a la presidencia. Me acuerdo bastante de ese. Sí, sí, sí. Bueno, pues participábamos. Como secretario de Gobernación, aunque ahora les ha dado por echarme la culpa de todas las derrotas, uh-huh, del 16 y otras, sin ser yo dirigente del partido, ahí sí me ligan con el partido. Yo te quiero decir que cumplí mi labor como secretario de Gobernación. A mí me veías de un estado a otro, uh-huh, trabajando siempre y nunca falté a mi tarea partidista. Nunca, absolutamente, y estuve en todos los eventos, asambleas que se dieron cuando fui secretario de Gobernación. Y cuando perdimos la elección, lo que yo llamé es a la unidad. Y bueno, se dio una confrontación con Narro, con el propio Alito, no hubo posibilidad de un acuerdo. Y lo peor, cuando se llegó de parte de Alito a la presidencia del partido, a expulsar a los que habían sido sus adversarios, a no buscar cohesión, unidad, y en eso sí estoy en contra. Mi relación con él, por supuesto, no ha sido buena en los últimos años, uh-huh, y mira que lo era, y no ha sido buena porque yo sí le señalo las cosas, porque yo sí estoy en desacuerdo de el dividir, el de confrontar internamente. Bastantes problemas tenemos con competir con un partido de Estado que estar aquí confrontándonos internamente. Ve cuáles son sus decisiones. En la Cámara de Diputados, todos casi son parte de la dirigencia. Sí. O sea, como si no hubiera más capital humano político para poder estar en esos espacios. Todo lo acapara él. Él mismo, presidente de la Comisión de Gobernación. De Gobernación. Que no hay otro. Y la de la auditoría. Bueno, qué interesados están en esas áreas. Y bueno, y los demás. Y están en la dirigencia como secretarios. Concentró el poder y pasa por la asamblea, en la que, como ¿para qué participas si sabes que desde una computadora te pueden dar la palabra, decir que se te fue el sonido o simplemente se te fue la señal? Nosotros estuvimos en desacuerdo y fuimos de parte de esta denuncia ante el TRIFE. Acompañamos, uh-huh, el que pues había sido ilegal. Sin embargo, le dio legalidad a esta concentración brutal de poder. Se apropió del PRI. Se apropió de todos los órganos, de decisiones. Hoy a nivel municipal y estatal no pueden tomar decisiones. Y por muchos años peleamos eso en el PRI. Por muchos años peleamos eso y hoy concentró. Lo que le reclama al gobierno de concentrar todas las decisiones, de desaparecer los órganos autónomos, todo lo que está haciendo el gobierno, lo está haciendo a él como dirigente. Ahora, el poder es el poder. Ustedes son políticos y naturalmente y legítimamente ambicionan el poder. ¿Usted está jugando a ser el próximo dirigente del PRI? Lo digo con mucha seriedad. Miguel Osorio va a participar muy fuerte para lograr la alianza que permita ganar la elección del 24 y ganar la Morena. En donde esté y en las circunstancias que esté. Y te lo digo con mucha seriedad. Dirás tú, no, a ver, me está haciendo un rejunjo de palabras. No, no, no. Así lo dije en el 18 o en el 17 hacia la presidencia y hoy te lo digo con la misma seriedad. Me interesa una nueva dirigencia del partido y creo que puede haber un buen acuerdo de unidad y si no, una buena competencia democrática. Ahora, ¿le gustaría una nueva dirigencia? ¿Le gustaría ser el dirigente siempre, de ella? Siempre he estado en mi partido y siempre he querido ser presidente del PRI, pero no tengo ninguna obsesión. Mi obsesión sí es hacer una alianza, de la cual hoy me están queriendo señalar que estoy trabajando para el gobierno. No, hombre, yo lo que quiero es que se haga una alianza fuerte. Okay. Y eso se hace con dirigentes fuertes. ¿Y la candidatura a la presidencia de la República la trae en el horizonte usted? No, y eso es algo que también me trae muy preocupado, porque mientras en el PAN sí están promoviendo a 3 o 4 o a 5, uh-huh, en el PRD sé que están buscando alternativas a la propia sociedad civil, bueno, pues en el PRI es Alito, Alito y Alito. Entrevistamos aquí hace 8 días a Enrique de la Madrid. ¿Cómo lo ve? Él dice yo. Enrique ha dicho desde el principio que quiere participar, es un muy buen elemento, un hombre muy preparado, pero como él, hay otros más. Mencióname a lo que se tiene que hacer es una apertura a... ¿A quiénes vería? Pues, es que mira, voy a ser injusto, pero por supuesto que hoy todavía tenemos gobernadores que están haciendo bien su tarea.
solo te estoy poniendo esos ejemplos, pero... Miguel Riquelme y Alfredo del Mazo. Alfredo Riquelme, un político bien hecho, termina su gobernatura el próximo año, sí. Igual Alfredo, uh-huh. Y podría yo mencionarte a muchos más. Por eso menciona, te lo digo con mucha seriedad. Ahí está Beatriz Paredes, por ejemplo. Beatriz Paredes. Ahí está la propia Claudia Ruiz. Claudia Ruiz mujeres, Macía. Para citarte mujeres. Hasta ahí dejaría porque de verdad creo usted que no se anota. Humano. Siempre estoy y estaré en mi partido y estaré en donde se pueda estar a partir de tu momento político. Yo sí soy de los que creo que trabaja hoy para merecer mañana. Y eso es lo que he hecho toda mi vida. Si mañana hay una alternativa, también estaré. Muy bien. Déjame ir a un corte y seguimos platicando. Muy bien. Estamos ya de vuelta. Estamos con el coordinador parlamentario del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong. Miguel Ángel, yo quisiera ahondar en algo que ya usted perfilaba desde el primer momento del programa. ¿Qué va a pasar con la alianza? Usted ha dicho que está con la alianza, ha dicho que Alejandro Moreno no puede tomar compromisos porque su mandato no le da para comenzar a pretender regular o normar o establecer los términos de la alianza para el 24. ¿Qué va a pasar con la alianza? Yo estoy convencido que vamos a hacer una alianza. Estoy convencido que por encima de los dirigentes está el deseo de la oposición en el país de lograr acuerdos. Y estoy por una alianza que se dé un gobierno de coalición. Que desde ahora, y es que esto pasa para el otro tema, uh-huh. Que se den los acuerdos para, una vez ganando, lograr un gobierno de coalición con la participación de los tres partidos. No solamente es llegar al poder, sino gobernar juntos. Y esto entonces hace que se logren desde antes estas reuniones, acuerdos para cómo se conformaría esta coalición de gobierno. Y entonces, si ya se está trabajando, bueno, en el Consejo Político ya se nombró una comisión para, uh-huh. para este objetivo, bueno, ¿cómo esta dirigencia va a tomar decisiones para el 24 que no le corresponde? Ahora, paradójicamente, los dirigentes del PAN y del PRD han defendido a Alejandro Moreno y pareciera ser que quieren tratar con él la alianza del 24 y no le han contestado a usted el hecho de que no suscriban acuerdos para lo cual no está mandatado Alejandro Moreno. Mira, yo creo que están haciendo bien. Ellos dicen, nosotros acordamos con quien esté al frente del partido y defienden su propio espacio porque quieren el mismo discurso de enfrente, uh-huh. Que se logren los acuerdos con quien está al frente. Y estoy de acuerdo, mi discusión es dentro del partido y mi discusión es, tú, Alito, no vas a estar para las decisiones del 24. Nombra a quienes van a estar para que junto contigo, tomen las decisiones que correspondan. ¿Qué hace el PAN y PRD? Pues cuidar la alianza. Es más, los felicito. Mm. Yo creo que están haciendo bien las cosas porque qué ganas de pelearse o de decir algo contra la propia dirigencia del PRI con quien quieres formar una alianza. Yo creo que están haciendo bien, de manera inteligente. Pero a quien sí nos corresponde señalar y decir que esto no puede darse así es a nosotros, los integrantes del PRI. Pero si llegan a acuerdos el PAN y el PRD con la dirección de Alejandro Moreno, ¿ustedes los van a validar? Es que ese es el tema que sí les he dicho a ellos. No hagan acuerdos que no le van a corresponder a esta dirigencia. Está bien, ¿quieres hoy entenderte con Alito? Está bien, pero él termina en agosto. Entonces espérate a las decisiones que corresponden al 24 con la nueva dirigencia. Porque si lo haces, lo único que va a pasar es que va a haber mucha inconformidad. Y entonces no vamos a lograr esa alianza fuerte, sólida que requerimos. ¿La ve en riesgo a la alianza con Alejandro Moreno al frente? Sí, en el desprestigio del PRI, que por culpa de él se está logrando este objetivo del gobierno, de pegarle a su dirigente para pegarle a todo el partido. No es posible que lo esté permitiendo. Él debiera ya de asumirse en su defensa y dejar la dirigencia.
y por supuesto que veo que puede llegar una alianza lastimada, una alianza señalada por un dirigente que quiere perpetuarse en la propia dirigencia. ¿Y usted ve esa intencionalidad en el gobierno federal y en el estatal? Es decir, al estar acosando a Alejandro Moreno, ¿de una vez arrastran al PRI? Son dos cosas diferentes, diría yo. Una es lo local. Lo local creo que su objetivo es un exgobernador que pues parece que tienen elementos, dicen ellos, y están encima de él, y también con cuestiones personales, entiendo, entre la gobernadora y el exgobernador. Entonces, el ámbito local. No creo que el objetivo sea el PRI para el ámbito local. Para el ámbito nacional, para el ámbito federal, sí. Yo creo que un dirigente débil, pues les cae a modo. Si se queda en la dirigencia, les cae a modo para una alianza débil. Si se va de la dirigencia, también le queda a modo para descomponer un poquito estos momentos políticos, con miras al 23. Pero lo mejor es lo segundo, que se salga, que se nombre una nueva dirigencia, tenemos el tiempo, y hacer acuerdos fuertes para el 23. Está de por medio ni más ni menos que Coahuila y Estado de México. Es decir, ¿usted ve que el gobierno, pese a que le, federal, le hace señalamientos a Alejandro Moreno, es el dirigente ideal que quiere tener enfrente? Porque es débil, porque es vulnerable, es lo que me está diciendo. Hoy sí creo que el gobierno le puede estar gustando este momento, pero que tampoco se equivoquen. El PRI es mucho más fuerte que su dirigente. Entonces, eso es algo que el tiempo nos va a dar la razón, y yo creo que están equivocando en este proceso de acusaciones, señalamientos, de juicios sumarios. Eso ni a Alito, ni a ningún otro, como lo han hecho, estaré yo de acuerdo. Ahora, el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los ha instado a que salgan a defender a Alejandro. No, bueno, yo lo he dicho en todas mis entrevistas, en contra del uso ilegal, de lo que por cierto se quejaban tanto, de estas grabaciones que ahora resulta que es su... No solo las tienen, las dan a conocer públicamente. Yo estoy en contra de ello, es una ilegalidad abierta, descarada. Y por supuesto los señalamientos que no se van a un juzgado, que no se van al Ministerio Público y luego a un juzgado. No, señalamientos solo que se filtran a la prensa, que se hacen públicos y que entonces señalas a una persona, y yo digo, sin cuidar sus derechos y lo lastimas de manera seria. Y en este caso, usted llevas al PRI. Déjeme recordar qué fue lo que dijo usted el 27 de abril justamente en la tribuna del Senado de la República. Es un error inconcebible el querer destruir, presionar o dejar inoperantes a las instituciones que hicieron posible la transición democrática de nuestro país. Instituciones que fueron fruto del consenso y que les permitieron ganar a ustedes pacíficamente elecciones libres, imparciales y equitativas. ¡Qué paradoja! Se trata de la izquierda en contra de un logro histórico de la izquierda. Por eso decimos, basta de la arremetida contra las instituciones, basta del ataque a los contrapesos y basta de querer acallar a los que piensan diferente. Llevan casi 4 años. Ya no pueden seguir viendo el retrovisor ante sus propias promesas incumplidas. Ahí está, estamos de vuelta. ¿Usted le dice al presidente de la República, ya basta? Sí. A ver, es Morena quien hace estas propuestas de desaparecer, pero pues entiendo que tienen un jefe político, y le han pegado a todo lo que le sirve a este país, le ha servido a este país, y le quieren dar, pues ahora hablan del INE, un día sí y otro día también, y todos formaditos hablan sobre el INE, todos los dirigentes, todos los funcionarios hablan sobre el INE. Pero en el marco de esa embestida contra, usted dice instituciones y contrapesos, ¿usted ve que hay una embestida gubernamental o del partido en el poder en contra del PRI? Sí, particularmente de su dirigente. Y yo lo que le pido al gobierno es que una vez que ya se sabe que hay denuncias o hay carpetas de investigación, lo dejen ahí. Dejen esto, en lugar de estarlos ellos promoviendo todos los días en una campaña mediática
que pues yo no veo otro objetivo que no sea lastimar no solo al dirigente, sino también a mi partido. ¿Y qué les diría? Que ya paren. Les recuerdo sus discursos de años y años, primero para conformar estas instancias de órganos autónomos, para quitarle poder a los gobiernos, y creo que fue para bien, y ahora los quieren desaparecer, quieren volver a concentrar todo en el gobierno. Creo que es un grave error que el país ya lo superó, y que yo espero que el presidente sea quien promueva el fortalecimiento y no su desaparición. Ahora, ¿es rescatable el PRI? Sí, por supuesto que sí. René, el PRI es mucho más que lo que le está pasando en este momento. Con todas estas campañas, con todos estos señalamientos a unos que lastiman todo un partido, están 18 puntos. 18 puntos que pueden ser muchos más a partir de un PRI que tenga cercanía, que tenga cohesión, que llame a la unidad, que haga trabajo de tierra. Por supuesto que tiene mucha historia el PRI y lo tiene, digo, mucha más que dar hacia adelante. Lo digo porque quienes no lo han dejado, pienso en Arro, quienes no lo han, no han dejado sin dejar de militar en él, se han ido a Morena. Y pareciera que de pronto ustedes van a quedar como fue para ustedes el PARM, el partido aquel auténtico de la Revolución Mexicana. ¿No estamos frente a eso? No, por supuesto que no. Hay quienes decidieron. Yo creo que sí ha habido fuga, pero pues ya también no los veo tan contentos allá. Creyeron que iban a encontrar un espacio para poder sus aspiraciones personales sacarlas adelante, y se han topado con pared también allá. Yo creo que este movimiento que no partido, que no se han definido, pues por supuesto que van a acabar también siendo un reducto de esa izquierda radical que la formó y que pues regresará a sus orígenes, y por supuesto muchos no tendrán cabida. Muchos de los que salieron del PRI, y yo creo que hay tiempo para el regreso de esos que valen la pena, y por supuesto del fortalecimiento del PRI que permita regresar fuerte a la próxima elección. Ahora, hay un dato ineludible. Del 2018 a la fecha, 10 años, muchísimo menos, prácticamente 8 dirigentes del PRI. Dije 2018, 2012, ¿sí? 10 años a la fecha. 8 dirigentes, prácticamente un promedio de un año, un mes, 15 días. Cuando un partido tiene tantos dirigentes, no tiene una dirigencia. Mira, son circunstancias. Estos cambios se dieron cuando gobernábamos. Y tú sabes, digo, no creo que deba decir yo algo que no sepa en el ámbito político, la liga que se tiene con el propio Ejecutivo, y entonces los acuerdos que se dan para los momentos diferentes políticos de ese momento. Algunos se van de funcionarios, algunos, pues, cuando no salieron bien las cosas, toman decisiones para salir. Son diferentes circunstancias, la de cuando se es gobierno a cuando no se es gobierno. Y las puedes ver en la historia hacia atrás, no solo del 12 al 18, sino del 12 al 6 y del 6 al 2000. Y del 2000 al 94, que también hubo mucho cambio de dirigentes. Hoy se están cumpliendo un ciclo de casi 3 años del dirigente, terminará el próximo año, él así lo ha decidido, y seguramente vendrá una nueva dirigencia de 4 años en la que permita presentar a otro PRI mucho más cercano a la población, mucho más cercano a la militancia. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Que los que quieren participar, que son muchos todavía, se les deje y no se les excluya. Pero es curioso, senador, porque ustedes en el gobierno dijeron, ese es el nuevo rostro del PRI. Y el nuevo rostro me incluía a los Duarte, a el de Chihuahua y el de Veracruz, incluso Alejandro Moreno. ¿Es que tienen todavía batería para renovarse? Sí, por supuesto que sí. Y mira, cuando me han dicho, es que el PRI está deshecho, el PRI está señalado, lo que hagan unos dirigentes, lo que hagan algunos funcionarios mal, no quiere decir que es todo el partido.
Lo puedes ver en Morena, lo puedes ver en el PAN, lo puedes ver en el PRD. Hay acusaciones a algunos que han actuado al margen de la ley, que han hecho actos irregulares, pero eso no es tu partido. Pues entonces estás señalando al maestro de aula, estás señalando al ama de casa, al obrero, que forma parte de la fuerza de mi partido. Sure. Entonces no puedes generalizar. Hubo una generación que, en la que había esperanza, eran jóvenes, y bueno, pues algunos fallaron. Qué pena, qué lástima. Pero pues a darle la vuelta y a trabajar para renovar cuadros y para acercarnos a la población. 30 segundos, ahí está su cámara. ¿Qué le dice Alejandro Moreno? Primero, darle el respaldo y el apoyo ante estas acciones que está haciendo el gobierno estatal, Campeche, y por supuesto el gobierno federal. No es concebible y por supuesto lo rechazo, porque así no se debe de procurar la justicia. Y por el otro, sí creo que es momento para hacer la reflexión a la que he hecho la convocatoria, para que se separe del PRI, para que deje el espacio a una nueva dirigencia que llegue con una elección democrática, que llegue muy fuerte y que pueda sentarse en la mesa con el PAN, con el PRD, con la propia sociedad civil, para hacer una alianza que permita ganar la elección del 24 y que este gobierno, que digo yo, lo ha hecho bastante mal, que ha destruido el desarrollo, el impulso que lleva nuestro país en solo 4 años, pues deje de estar al frente del Ejecutivo Federal. Muy bien. Muchas gracias. Al revés, soy yo quien le agradece, como desde luego le agradece a los seguidores de El Financiero Bloomberg TV el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.